seguimos al Rojo Vivo desde la Plaza México en el corazón de Los Ángeles. Y bueno, hoy quiero presentarles un segmento titulado Con el sudor de la frente, cuyo propósito es demostrar que cada oficio tiene un importante lugar en la sociedad y que todo trabajo, mientras sea honrado, por más sencillo que parezca, enaltece. Y que si uno le pone corazón y empeño a algo, puede sacar de eso una gran satisfacción. Me van a ver primero como mecánica por un día en un taller de Miami al que fui dispuesta a ensuciarme las manos. Buenos días. Hola, Mari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí te presento tu uniforme de trabajo. Ay, ay, ay. Ya con uniforme en mano, me presentaron a Diego, mi supervisor. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y después de cambiarme, pusimos manos a la obra. Mari, ok, vamos a ponerlo para que empieces a trabajar. Estos van a ser los guantes que vas a usar. Sí, para que no se dañe el manicure. Exactamente. Y ahora sí, no paramos hasta ver el trabajo terminado. Mi primera tarea fue aprender a cambiar las llantas de un carro, algo muy importante para toda chica. Esta es una pistola de impacto, ¿ok? No, ¿qué haces? Una pistola a rojo vivo. Diego realmente me hizo sudar la gota gorda. ¡Hey! Tengo un temblequeo con esto, tremendo. Es durísimo, es fuerte. Me tocó aprender de todo, de la A a la Z. No voy a cortar. No te vas a cortar. Hasta tuve que vencer mi miedo a esta máquina cortadora de hierro. Después de mis tareas al rojo vivo... Vamos a tomar un pequeño break. ¡Darío! ¡Lonchero! Nos fuimos a ver al lonchero. Y tú vas de negocio taller, en negocio. En taller, porque es así. A darle comida a todos los mecánicos de Miami. A todos los muchachos estos que están aquí. Y como hay diferentes nacionalidades, tú traes diferentes comidas. De todo, para complacer diferentes gustos. Mi jefe, que es argentino, se comió una empanada de su país y hablamos entre bocado y bocado. Aquí lo que más... Me deja en choque el constante ruido. Es constante. Llega un momento que no, al principio es un poco así como anoy, pero después se acostumbra. Ellos dicen que ni lo oyen, que para ellos es como música de fondo, así como sucede en el consultorio del dentista. Regresé a mis labores sin sospechar lo que me esperaba. Mari, tráeme el contenedor de aceite para que vamos a quitar el aceite del viejo carro. Pero rápido, te veo muy lenta. Dale. Vamos. Cambiar el aceite del motor fue una verdadera sorpresa. Para acá, hacia allá. ¿Cómo está? Y no me va a caer nada encima. No, okay. No sé. Bueno. Eso es sorpresa. Pero no me va a caer una pieza encima. No. Fuerza. Mucho. Vamos. ¡Ay, caramba! Oye. Vamos. Es el correcto, soy vamos. Yo. Ahí vamos. Ah, es que lo estaba haciendo al revés. Claro. Ah. Dale. Haberlo dicho. Y tú me viste a mí ahí matándome. Esa... Y burlándote de mí. ¡Qué maldito! ¡Ay, le dije eres! Yo le dije que se salpicaba. ¡Qué maldito tú eres! Yo le dije que se salpicaba. Pero no es eso, es que me cayó en la boca. Después de ese trago amargo, fui enviada a lo que parecía una misión imposible: encontrar un filtro de aire acondicionado. El filtro de aire, un filtro de aire para el Porsche. Okay, sí. Perdóname, María, es que estoy ocupado. Perdón. No te preocupes, en la línea 3, esto, row 5. Pero si lo que tiene son letras, 3. Mari. Ajá, oye, no encuentro. ¿Cómo estás? Es que me dijeron que era la fila 5, no, la fila 3, la línea 5. Pero, sí, aquí no hay número, aquí lo que son letras. Filtro de aire. Una vez encontrado el filtro, empecé a destornillar. ¿Ahora vas a venir? Ya voy más rápido porque ya le agarré el golpe. Mira todo lo que tenía. Estaba asqueroso. Y para cerrar mi día con broche de oro, mi jefe me puso nuevamente a prueba con el líquido para limpiar parabrisas. ¿Necesitamos un embudo? No, quiero ver si tienes equilibrio. Bueno, ay, qué responsabilidad. Ya acabamos, ¿verdad? Cierra acá, cuidado los dedos. Y ahora presiona fuerte. Es muy bien. Bueno, terminamos el trabajo, hicimos el servicio. Muy bien. Te hemos movido muy rápido para ser la primera vez. ¿Qué tal lo hice? Del 1 al 10, te voy a dar un 8. ¿8? ¿Qué te parece? Ok, ¿en qué fallé? En lo que es el equilibrio y bueno, lo que es el usar el destornillador y todas esas cosas, pero
de penitencia ahora, a los nuevos los hacemos lavar los carros los clientes. Así que quiero verte echando agua a este carro. Ay, este Dios mío. Que está de color rojo vivo. Óyeme, me han sacado el jugo. Bueno, no todo fue un suplicio. Al menos me tocó un jefe considerado, además de guapo y soltero. ¿Les pareció guapo Diego, chicas? Pasó la aprobación. Bueno, para las interesadas, Diego es soltero y sin compromiso. Pero bueno, les agradezco muchísimo a él y a todo su equipo del taller que se hayan tomado el tiempo para enseñarme todo sobre su profesión. Ahora, si tengo algún problema con el carro, ya sé qué hacer o por lo menos a quién llamar.